velocidad. Déjame preguntarle, esto que usted le acaba de dar a Lenny es una nalgada. ¡Oh, cariñito para la mamá! ¡Ambulataje! ¡A la cosa linda! A ella le gusta de vez en cuando un toquecito más duro. Un toquecito más duro. ¡Ay! Un toquecito más duro. Un toquecito más duro. Oiga. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno verte! ¡Qué bueno que me invites! ¿Y usted se alegra de verme a mí? Bueno, así no, al monumento, a la mulatez, al templo de la oscuridad caribeña. Óigame, ¿a usted le da lo mismo bailar pegado que hacer el amor con otro? ¡Lo que sea! Porque mire, Lenia no estaba la semana pasada y usted se fue contra Jordami. Porque nunca uno debe quedarse en blanco, mi hermano. Cosa de hombre que... Óigame, que ya te enseñaré. ¿Usted no puede hablar en serio? Bueno, esa mulata cuando la coge en serio, la voy a coger en serio también. Y te voy a explicar después para darte unos tips. ¿Y por qué dice que la va? Cuidado, que tiene el pelo. Déjeme quitarlo, usted es mi amigo. No, espérate, tú me dices, hombre, lo quito. Oiga, pero qué machista, qué... Machista no, ¿qué varón es usted? No, ¿qué varón es usted? Iba a quitar un pelo que le sale del bigote. Óigame, vamos al tema. Ya no se mire más. Hábleme de Cuba y Estados Unidos. Bueno, está de más decirle a todos los presidentes que Cuba y Estados Unidos son dos países. No. Hábleme del partido. A ver. Qué bueno que me pides hablar de partido porque yo de política no sé. Y de fútbol tampoco, pero me defiendo también. Ya. A veces meto mis pitadas, usted sabe. Usted se defiende bastante bien. ¿Qué opina de la paliza que le dio Estados Unidos a Cuba en la Copa de Oro? Mira, aquí hay varios agravantes, ahora José sí. Carlos. Ese partido se jugó con mucho nervio. ¿Tú crees? No. Por el momento histórico en el que se celebra, el partido tiene varias cosas que pueden hacer que las cosas no funcionaran bien. Y no solo por eso, José, sino porque con tantos jugadores que han desertado, la gente iba a pensar que era Estados Unidos contra Estados Unidos, porque todo el mundo deserta. Sí, es cierto que se le han quedado unos cuantos y después del partido dice que se quedaron más. Ahora, ¿hay otra cosa más que lo haya intimidado? El pito. ¿El pito de quién? ¿Cómo que el pito de quién? Todos tenemos nuestro pito. El pito del árbitro, el pito de mi árbitro, mi propio pito. Cuando pita el árbitro. Yo quería hablar yo, ya de una vez y por todas. Yo quería hablar de su la pito. La hijo de meta es mío. ¿A te sabes? ¿Por qué en televisión no hablamos de su pito? Porque todo el mundo, todo el que tenga un concepto sobre mí, sabe que mi pito es el que más suena. El que más alto se oye. Sí. El que te estremece los oídos. Yo quería... Pero bueno, vamos a hablar mejor de los penales. No, si no hubo penales. ¿No hubo penales? Ay, María José, ¿cómo vas a decir que no? Tú sabes la clase de pena que han pasado esa gente 6-0. ¡Tremendo penal! Todo el mundo dice, ¡qué penal! ¡Qué pena! ¿Y qué es lo que usted cree que falló, Felito? El equipo. ¿Cómo? El equipo, porque si no hubiera fallado, hubieran ganado. Sí, es lo que yo pienso. Lo sabe todo el mundo, ¿no? Criterio no me venga a decir cosas que no. Bueno, te digo lo que tú me preguntes. Ya. ¿Y qué estrategia cree usted que tiene que haber usado Cuba para ganar? No jugar contra Estados Unidos. Ya me cansé, Felito. Y eso que no jugaste, mi hermano, ¿eh? Por eso es que estamos perdiendo. Vaya. Porque la gente no está equipada por la falta de energía. Por la falta de estrategia. No puedo hacer métele. Eso. Dale, métele. No puedo, Felo. Ese es el problema. Ese es el problema, que tienes que hacer ejercicio, mi hermano. Hoy no puedo hacerlo. ¿Y qué hubieras hecho tú, Felo? Yo hubiese cambiado algunas jugadas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, de más está decirte que la palabra ejemplo siempre viene acompañada de la palabra modelo viva. Esto es un descaro. Ya lo sé. Lenia, ven. ¡Oye! Ya. Esto es un descaro, ven. Cuidado. Usted sabe que Lenia estuvo ausente la semana pasada. La mandé para Punta Cana una semanita para que se me relajara. La mandó. A ver. Pero que espera, se me enferma. El pelo, es lo mismo que me pasa a mí. Enfermó, ¿viste? No, es que de verdad tiene un pelo en el bigote que no mandó. A ver, ¿cómo es la técnica? Lo primero es enfrentar a los jugadores. Es importante que los delanteros, ambos dos inclusive, estén cara a pecho. Pero yo no veo que usted le esté mirando la cara. No. Son metáforas que uno utiliza, José. Limítate a escuchar. Okay. No perderse de vista. ¿Me entiendes? Okay. Una vez no perdido de vista. ¿Tienes algo que decir, José? Mira, ¿no? Una vez no perdido de vista, tratas de pegarle con la cabeza al balón. ¿Me entiendes? Al balón. O sea, así. Boom, le da. Y rebotando. Voy. De balón en balón. Sí. Cualquier cabeza le puede dar cualquier cabeza. La mía solamente. Ok. Porque en cabeza usted le gana a cualquier. Vamos, siga con lo suyo. Una vez guardiando los balones,
¿Cómo se gardea? ¿Cómo se gardea? ¿Con gardeadores? Yo soy un gran gardeador, José. Sí. Tú no sabes nada de esto, por eso okay, es que tú lo entiendes. Okay. Y finalmente le metes un gol directo a la portería. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, que la veo sacando turno de jardón si algo sale mal. No, 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 no. Sí, sí. Pero yo no veo. ¿Esto es este besuqueo? Voy a aprovechar. Felito, venga acá. Venga acá, Felito. Déjeme hacer una pregunta fuera de texto. ¿Usted... Jamás se te ocurre salirte de lo que está planificado. Felito, usted en cámara, usted no tiene ningún compromiso que se pueda poner celoso. Yo tengo compromisos con la vida entera, con el mundo. Tengo compromisos, compromisos rubios, compromisos colorados, compromisos negros, compromisos blancos, colorados de rojo. Felito, 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 Felo. Felo, Felo, Felo. Vamos al poema. Arronte, música de poema para Mulataje y Felito. Quisiera ser jugador para jugar en tu copa. O ser el embajador que te baje toda la ropa. Te metería un penal directo a tu portería y te llevaría conmigo para hacerte una pena de fresquerías. ¡Vete!